Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Ya, yeah, yeah. De verdad. Hi. Hi. With the abanico. I'm going to get mine out. Sí. Señora. Or maybe like to a motel. Because these books been out, they can get her using, I think 50 is the minimum requirement. Algo, pero, si no, no, sí, lo digo, de, pero no, lo digo después de mechir, no. Entonces, sí, no hay problema. Yo le dije a David que tardaría. Es que si no... Es que tardaría el mandato. No, el día que él va a ir a pantalla, el que va a ir a público, el día 9 de julio. No importa, porque yo en agosto viajo a Estados Unidos y lo voy a ver. Ah, vale. He mirado ahí y el traductor al otro lado. Vale. ¿Dónde te pongo esto, Hilda? Yo le dije, seguro que me quería, ¿no? Porque si no me quería, me yo podía no, poner... La verdad, no te quería poner en ningún sitio, pero ya que estás aquí, jodido. No pongo aquí. Ahí está bien. Sí. Ahí, o aquí en el lazo, ¿no? Sí, la florilla esa. Sí. Del programa Vivir Sano. Hoy, como siempre, tendremos invitados, pero hoy, de modo especial, hemos conseguido tener con nosotros un invitado que viene de muy lejos, de Ohio, Estados Unidos, que es un maestro espiritual, y nos va a hablar sobre cómo conseguimos la paz con nosotros mismos. Es muy interesante, ¿no? Aparte de esto, tendremos con nosotros también a Carolina Corada, que ya ha estado en otros programas anteriores, también nos va a hablar un poquito sobre el tema de la paz, y aparte de todo va a ser una traductora, porque nuestro invitado, David Hofmeister, es una persona de Estados Unidos, como yo he dicho antes, y por tanto no habla nuestro idioma, pero como tiene una información muy preciosa para nosotros, vamos a tener la intérprete, que es Carolina Corada. Bueno, ahora quien tiene que hablar es nuestro primer invitado. Por tanto, nos vamos a hablar con David Hofmeister. Hi, David. How are you? Oh, very wonderful. Muy bien, gracias. Bueno, como ven, David, ahora Carolina va a hacer al mismo tiempo la traducción. When you begin in your way about the spiritual way for the peace with yourself. Lo traduzco al castellano, eso es libre para la gente, ¿no? Sí, ah, sí, claro. Cuando me quedaste ahí. Es que, ahora, perdóneme. Ya estaba hablando, pero me estoy diciendo del público, perdóneme. Yo traduzco todo, tranquila. Bueno, Carolina ahora va a hacerlo. Entonces, bueno. ¿Cuándo comenzó tu trabajo en tu camino espiritual, en tu spiritual journal? Yeah. Where did you begin? Yeah, it started around 1984, where I felt a tickle in my heart. Yo sentí un cosquilleo en mi corazón. It felt like a spiritual calling. Era como un llamado espiritual. But not going to a monastery. Pero no me sentí llamado a ir a un monasterio, a una comunidad espiritual. No. Just paying attention to my feelings. Era prestar atención a mis emociones. And then 2 years later, I found a book called A Course in Miracles. 2 años después de esto, encontré un libro que se llama Un Curso de Milagros. And it was a self-study book that I was able to work with and connect with the spirit. Era un libro para de autoayuda, de trabajo espiritual personal, y yo aprendí a conectarme conmigo mismo y con el espíritu. So that helped me for many, many years. Eso me ayudó durante muchos años. Okay. Me pregunta cómo se hace esto, cómo se puede conectar, cómo ha conseguido él mismo conectar con este poder espiritual. How have you been able to connect with this spiritual power? Yeah, it took a lot of practice with getting in touch with my feelings, first Tomo of all. Mucho práctica, primero ponerme en contacto con mis sentimientos. So I think most of my life I was into denial and repression.
porque durante muchos años en mi vida estuve en negación y en represión de mis emociones. Entonces pude permitirme que estas emociones oscuras y ocultas salieran a mi conciencia y lloré mucho. Listening to music, escuché or música, watching a movie helped miré bring up películas, the emotions. Permití que las emociones salieran a la superficie. And then I learned how to let them go. Y entonces aprendí a dejar ir estas emociones, soltarlas. Y esto, Carolina, ahora para nuestros telespectadores, es un camino dejar las emociones salir. Muchas veces nosotros mismos en nuestra vida diaria deprimimos totalmente las emociones, ¿no? Es una forma, es una manera de poder liberarnos, de dejar salir las emociones. Is releasing emotions a journey of a spiritual awakening? Just watching, letting them come to awareness and releasing them, is this a journey itself? Yeah, it's like you give your consciousness permission pues to let them rise up. Le das a tu conciencia el permiso para que las emociones que estaban ocultas aparezcan y lleguen a la luz, para que las veas. And it can be very intense, so puede I had ser to muy intenso. Simplify my life so that I could handle all these very entonces strong tuve que emotions. Simplificar mi vida para que estas emociones que eran muy fuertes, yo pudiera manejarme en el mundo con ellas, ¿no? Poder manejarlas. ¿Y cómo después de este que se ha encontrado, por ejemplo, con el libro de los milagros, cómo ha sido su camino? ¿Qué ha hecho? How has your journey been? What have you done? Well, the first couple years was very intensively just working with the book and opening my heart. Trabajando con el libro, abriendo mi corazón. And then I began going to study groups. Y luego empecé a visitar grupos de estudio. Beginning to travel a bit. Empecé a viajar un poquito. And it pushed me out of a comfort zone that I had in y my luego, life. Y luego estos viajes me empujaron fuera de mi zona de comodidad. And then I met people from many different backgrounds. Luego conocí personas and, con antecedentes de diferentes áreas I'd been espirituales. Very shy at the beginning. Yo antes había sido muy tímido. So all of that got washed away. Y eso todo desapareció. And then I lived in a spiritual community después for a viví while. En una comunidad espiritual durante un tiempo. And then about 2003 the después, world travel started. En el año 2003 empecé a viajar por el mundo. So it's taken me into 22 different countries. Así where que I've been ya he invited. Viajado a 22 países. Me ha invitado a 22 países. En ese viaje que ha ido a cada país, ¿qué ha hecho? ¿Con quién ha contactado? What have you done in these trips to these 22 countries? Mm-hmm. Who have you contacted? I just go where I'm invited. Voy donde me invitan. Because it's not about trying to convert people realmente or yo no intento convertir change a nadie o cambiar a it's nadie. Just letting the peace come through yo solo you. Quiero que permitir que la paz pase a través de mí y se extienda. So it's been on four different continents. Así que estaba en cuatro North continentes America, diferentes. South America, Norteamérica, Australia, Sudamérica, Australia, and Europe. Y Europa. And the forms are varied. Y la forma the, varía doing, mucho. An introductory talk. Hago charlas introductorias. Television shows. Hago radio shows, programas como estos. Long intensives up hago to intensivos, 2 weeks in length. Dos semanas, por ejemplo, de un intensivo. Or, just afternoon talks. O charlas por las tardes. And sometimes I just meet with y friends veces, simplemente me encuentro con who want me to spend some time with them in their house. Que quieren que yo pase tiempo con ellos en sus casas. Talk things through in a very para relaxed poder, way. Discernir cosas de manera relajada en sus casas. También hago eso. Muy interesante. Bueno, yo sé también que hablas de mucho sobre tal sobre dicha, ¿no? You also talk a lot about joy. ¿Qué es esto? What is joy? Yeah, joy is a very, very intense, strong feeling of happiness. Es un sentimiento intenso y prolongado de felicidad. It's just like it sweeps you away and te lleva por delante. You feel la like dicha. You're just carried along. Te sientes como que eres llevado. Without any kind of effort. Sin ningún esfuerzo.